Pues hoy con Canal 10 Televisión nos hemos trasladado, que seguro que el alcalde estará de acuerdo, al sitio más bonito, no de Tenerife ni de Canarias, sino de España, San Cristóbal de la Laguna. Luis Geray Gutiérrez, seguro que estás de acuerdo, alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues no solamente estoy de acuerdo, sino que lo pongo en letras mayúsculas, ¿no? Estamos en una de las ciudades más bonitas del mundo. No lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO, ¿no? Con esa distinción que tenemos de Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 1999. Y ahora también liderando ese grupo de ciudades patrimonio de las 15 de España, ¿no? La verdad es que, ¿qué voy a decir como alcalde? Este municipio es maravilloso, es una ciudad fantástica. Y, por supuesto, cuando uno visita nuestra ciudad, sabe perfectamente que está descubriendo algo mágico. Esa es la palabra, mágico, ¿no? Tiene una energía muy especial la Laguna. La Laguna es la mezcla de una ciudad cosmopolita, de una ciudad del siglo XXI que respeta mucho su historia, su identidad y, sobre todo, que apuesta firmemente por la cultura. Y eso nos hace tener esa cierta diferenciación del resto de municipios, ya no solamente de nuestro archipiélago, sino también a nivel estatal, ¿no? Por eso creo que La Laguna es uno de los municipios que, cuando nos visita cualquier viajero, turista, automáticamente se queda con una sensación de volver, sí, lo antes posible. Sí. Bueno, alcalde, en esta entrevista que vamos a mantener contigo, bueno, más que entrevista, es una charla, vamos a hablar de un montón de cosas, pero me gustaría comenzar hablando de las chumberas. Está todo el mundo contento, ¿no? Así es. ¿Y era hora? Pues sí, y era hora. Las vecinas y las vecinas me trasladan su alegría, esa felicidad que solamente uno puede observar cuando se fija en la persona, que ve perfectamente que esa petición de hace más de una década, que se dice pronto, de pedir que se hiciese justicia, sí, de volver a tener lo más preciado que tiene una persona, que es su domicilio, pues sea una realidad, para nosotros es un motivo de estar inmensamente feliz, ¿no? Y estamos felices porque, en primer lugar, cumplimos; en segundo lugar, hemos hecho digna a la política, y digo esto porque es importante transmitir un mensaje siempre desde la política en positivo para con los vecinos de tu municipio, sobre todo de mantener buenas relaciones entre las administraciones para que se vean hechas realidades proyectos como, por ejemplo, el de la reposición de una vez por todas de estas viviendas. Muchísimas promesas incumplidas, muchísimos sueños tirados por tierra. Pero la realidad es que yo siento muchísimo orgullo, y tengo que decirlo abiertamente, con este municipio y especialmente con los vecinos y las vecinas de Las Chumberas, porque por fin ven realidad que van a tener su vivienda lo antes posible, ¿no? Ya hemos estado visitando ese piso piloto y la recepción del mensaje, lo que dicen, lo que me trasladan con alegría y con lágrimas, muchos de ellos en los ojos, es que por fin ven cumplido ese anhelo de más de una década, que incluso muchos de ellos decían lo dábamos por perdido, pensábamos que nos lo daban por perdido los vecinos. Sí, así es. Bueno, vamos a hablar de más cosas. La Laguna presenta los mayores presupuestos de su historia. Estamos hablando, creo, de 45 millones de euros. No, estamos hablando de más de 200 millones de euros. Ah, eso. Es que había leído 45 millones de euros y me parecía tampoco. No, pero realmente nosotros hacemos una inversión importantísima en el área donde tenemos más demandas, ¿no?, de los vecinos. Yo siempre defino el municipio de San Cristóbal de la Laguna como un pueblo de pueblos, donde cada uno de los entornos de estos 6 distritos que tiene La Laguna tiene su propia identidad, ¿no? Y eso exige tener una inversión importante de cara a dotar de servicios, de infraestructuras, de una agenda amplia de mejoras en estas partes, ¿no?, en todas estas partes del municipio. Y eso, bueno, pues lo hemos identificado claramente en este último presupuesto que hemos aprobado hace unos meses y que por fin podemos decir que viene a solventar esas grandes demandas de los núcleos poblacionales de La Laguna, ¿no? Hablamos de asfaltados, hablamos de edificaciones importantes como una zona cultural que se va a dedicar única y exclusivamente a que por fin los grupos del carnaval puedan tener un espacio donde poder no solamente ensayar, sino no, digamos, entorpecer la vida de los vecinos que están en el alrededor de los locales donde están ahora, creando esa escuela del carnaval. Vamos a crear un espacio también en la zona de Finca España
dedicado a una escuela de la música. Vamos a seguir apostando firmemente por crear espacios de esparcimiento. Vamos a llevar a cabo una obra importantísima de primer nivel, que es la obra de la recuperación de la laguna, de la conocida laguna, con una obra hidráulica que está marcando un antes y un después en lo que son infraestructuras hidráulicas, no solamente en nuestro archipiélago, sino también a nivel europeo. Y esto se hace con muchísimo, digamos, esfuerzo, con trabajo, pero sobre todo escuchando esas demandas de los vecinos. Si vamos a la costa, sus demandas están reflejadas en los presupuestos. Si nos vamos a la zona de Taco, idem, ¿no? Si nos vamos a la cuesta, lo mismo. Al final, el casco también, con la ampliación de zonas que vamos a impulsar con la peatonalización, esas zonas también que estamos llevando a cabo con esos aparcamientos disuasorios. ¿Por qué? Porque es una de las grandes demandas que tienen los vecinos del municipio y quien nos visita, ¿no? La falta de aparcamiento, que es una de las principales demandas que tiene el municipio. En todos los municipios de la isla pasa lo mismo. Sí, la realidad es que yo también soy de esas personas que piensa, fíjate, Sandro, que tenemos que cambiar el concepto, ¿no? Que hay que ir a la educación, de que no podemos ya en el siglo XXI pensar que con nuestro coche podemos ir al banco, aparcar en la puerta del banco, ir al supermercado, comprar y volver a nuestra casa, sino que hay que cambiar el concepto, hay que utilizar el impulso del servicio público, hay que utilizar el transporte, pues evidentemente, de tanto de guaguas como de tranvía, en este caso el área metropolitana la tiene, y por supuesto también el potenciar, como estamos haciendo, el sector del taxi, ¿no? Unos profesionales, una imagen importantísima que le estamos dando de renovación total y absoluta a todos y cada uno de los taxistas que tenemos en el municipio, porque creemos que ese es no solamente el futuro, sino también el presente. Estamos hablando de esos 200 millones de euros, que mucho se irá, por no decirte la mayoría, al capítulo 1 de personal, supongo, ¿no? Cierto, ahí nosotros tenemos, yo siempre suelo comparar este ayuntamiento con un gran transatlántico, porque tenemos muchísimos trabajadores que día a día demuestran su valía, pero sobre todo que son unos auténticos profesionales. Porque mire, yo estoy convencido de que sin ellos, por mucho que nosotros queramos impulsar proyectos, desarrollar ideas, es imposible. Y por tanto hay que ponerlos en valor. Cada día las administraciones estamos teniendo una merma importante de esos trabajadores, de funcionarios que está también dificultando mucho la gestión. Y que hace falta más personal en los ayuntamientos. Ahí voy. Pero los que están hacen un sobreesfuerzo y hay que ponerlos, ¿no? También en valía, porque tienen una capacidad manifiesta de gestión y que hacen posible que, bueno, pues que vayan a un buen ritmo nuestros proyectos. Así que, por tanto, la dotación económica que tiene el capítulo 1, en este caso en el presupuesto del ayuntamiento, que es un capítulo importante, es poco para el gran trabajo y el gran esfuerzo que realizan todos y cada uno de los trabajadores de esta casa, con una gran profesionalidad y con una gran valía. Ayuda de otras administraciones, yo supongo que San Cristóbal de la Laguna no tiene quejas con el gobierno de Canarias y el Cabildo, por lo menos. Sí, siempre tenemos quejas. Porque el alcalde de Santa Cruz otro día se quejaba, decía que para la laguna había más perras. Bueno, también hay que, yo no suelo entrar en confrontaciones con absolutamente nadie, sus razones tendrá el alcalde de Santa Cruz. Yo puedo decir de los proyectos que nosotros vamos impulsando y que vamos desarrollando en el municipio, producto también del entendimiento con otras administraciones. Ahí está el ejemplo claro de la rotonda por fin del Padre Ancheta, de la conexión de la ATF-26 que va el Rosario con la autopista ATF-5, el impulso del proyecto que hemos hablado con anterioridad de este gran parque llamado Parque Inundable. Nosotros lo queremos llamar la recuperación de la entidad lagunera con esa obra hidráulica que he dicho al principio. El impulso también del trabajo que se ha hecho conjunto para que las viviendas de la Chumbera sean una realidad, el dique de la punta, perdón, de Bajamar, la recuperación de la costa de la punta, el trabajo de rehabilitación de las ruinas de San Agustín, la ermita de San Miguel, que es una realidad, que se están viendo, la recuperación y rehabilitación también de la casa de José de Ancheta en la Plaza de Adelantado, por fin el barranco de la Carnicería, que es la obra esencial y primaria para que posteriormente venga el tan ansiado mercado de la laguna por fin a su lugar de origen. Todo eso se hace no solamente con el impulso y el trabajo de sacrificio de este ayuntamiento, que está ahí y es una cosa que se puede ver, sino también fruto de la buena relación que tiene que haber entre las administraciones. Porque, Sandro, yo soy de esas personas que piensa que la gente de ahí fuera ya tiene bastantes problemas en su vida como para que las administraciones también
entremos en una confrontación, entremos en una crispación directa, en una guerra que no va absolutamente a nada y que no demuestra para nada la identidad de este pueblo y de esta comunidad. De esta forma, me dices que exiges todavía más al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias, en este caso, ¿no? Evidentemente, tengo que ser bastante exigente. ¿Porque cuántos habitantes tiene la laguna? Pues censados ahora mismo en torno a 190.000, pero sabemos perfectamente que hay una población flotante entre 20 y 30.000, pero es que el municipio de San Cristóbal de la Laguna es el epicentro de todo. O sea, hablar de la movilidad en la isla de Tenerife, todo el mundo viene a las largas colas de la autopista. Hablar de la sanidad en Tenerife es hablar del hospital. Hablar de las conexiones aeroportuarias, en este caso de puertos, es hablar del aeropuerto del norte. Y al final, hablar de naturaleza es hablar de la inmensidad que tiene el macizo de Anaga, hablar de la costa lagunera. Al final, hablar de instituciones relevantes, el Instituto de Estudios Canarios, el astrofísico, hablar de la universidad, hablar de instituciones que tienen una cierta relevancia e importancia en la sociedad, es hablar de la laguna. Y por tanto, todo aquello que yo exija como alcalde y que repercuta en la vida de la sociedad lagunera es importante el trabajar para conseguir que todas esas economías sean realidad y que se desarrollen en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, sin importar que otros pidan. Ya que hablabas de la Universidad de la Laguna, ¿qué te parece lo que se ha propuesto para cambiar el horario de entrada en la Universidad de la Laguna, que lo ha propuesto el Cabildo de Tenerife? Bueno, yo sé que esta propuesta se venía estudiando desde hace mucho, mucho tiempo. Algunas facultades la aceptan como una opción válida, otras muchas no. La realidad es que, bueno, sé que tendrá que ser tanto el Cabildo como la Universidad de La Laguna la que se pongan de acuerdo. No sé si es la mejor opción. Entiendo que... ¿Tú crees que eso despejaría el tráfico realmente? Yo creo que sería una opción a valorar si empezamos de manera inminente las obras de la TF5. Hay que ser realistas, sí, ¿no? Sí. Nosotros estamos apostando, y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, y con responsabilidad también, que la única manera de eliminar estos grandes colapsos, estas grandes colas de tráfico que existen en la laguna y en el área metropolitana, es apostar firmemente por el soterramiento de la TF5 desde Loretta Mayo hasta Guamasa, que es una de las obras que necesita la isla, es una de las obras que también acabaría con esa cicatriz que tiene la laguna, que parte en dos a la ciudad, y por otro lado es una de las obras que van a descongestionar por fin la movilidad en la isla de Tenerife. Pero puede ser una opción, mientras se va haciendo esta obra, la de también trabajar de la mano de la facultad. Pero más también lo que decíamos, quizás más coche compartido, más transporte público, ¿no? Volvemos a lo que comentábamos al principio. Es que no se puede ir cuatro personas, una familia, en cuatro coches a comer, por ejemplo. Digo yo, ¿no? Comentaba antes que hay que trabajar muchísimo desde la educación básica, ¿no? Hay que inculcar que hoy en día la isla es un territorio limitado, que la movilidad es difícil. Y que no cabemos más. Efectivamente, donde salían datos el otro día que leíamos todos en prensa, donde la comunidad canaria es donde existe mayor vehículo por persona de toda España. Y eso también da una imagen de lo que esa cultura, ¿no?, que tenemos de querer desplazarnos de manera individual en nuestro vehículo a todas partes. Y eso creo que ese modelo hay que cambiarlo, hay que darle las opciones también a las personas de que una alternativa viable puede ser el servicio público, pero dando un servicio público de transporte de calidad. Sí, sí. Porque si no, de nada nos vale, ¿no? Si yo tengo que, por ejemplo, ahora mismo bajar de Santa Cruz bajar de la laguna a Santa Cruz y tardar 45 minutos en tranvía, quizás me lo pienso. Pero si buscamos alternativas viables donde podamos tener no solamente el tranvía, sino también la cercanía de la guagua, de las adaptaciones que estamos haciendo también nosotros en la laguna con la adquisición de guaguas eléctricas para que puedan recorrer todos los espacios de la ciudad, quizás a lo mejor es una alternativa muy viable, ¿no? Y si encima le damos la oportunidad de que este transporte sea a una tarifa muy muy reducida, pues mucho mejor. Sí. Entonces creo que ahí en esto consiste el dar una alternativa por parte de las administraciones a quienes se desplazan dentro de la isla, pero real, y sobre todo que sea muy práctica, ¿no? Y no, y que las guaguas sean gratuitas ahora, por ejemplo, es una maravilla. Yo me acuerdo que una de las personas que dijo en su momento en el año anterior que quería que las guaguas fuesen totalmente gratuitas, fui yo.
Incluso me dijeron que era, me tacharon de todo, pero dije abiertamente que para, visionario, fomentar, ¿no? Sí, para fomentarlo, la utilización del transporte público era viable y tendría que ser la oportunidad para ver si finalmente la gente utilizaba este y lo está medio haciendo, y lo está haciendo porque las guaguas han petado, también se han adquirido un montón de guaguas de Tiza, y yo incluso apostaría también por esa línea de la laguna, el aeropuerto, tren del norte, tren del sur. Yo creo que tenemos que desarrollarnos en todos los aspectos, ¿no? Yo soy una de las personas que piensa que el desarrollo del servicio público de transporte es importantísimo, y creo que con cabeza, teniendo una buena estrategia de movilidad, y permíteme la expresión, sazonada con estos servicios, puede dar una muy buena imagen de transporte de calidad dentro de la ciudad, de las ciudades en general. Se inicia el proceso, lo comentabas antes, para que el mercado de la Laguna regrese a la Plaza del Adelantado. ¿Cómo va todo esto? Pues mire, con muchísimo entusiasmo, pero sobre todo diciéndole a la Laguna, a los ciudadanos del municipio, la verdad. Y digo esto porque durante muchísimo tiempo, más de una década, lleva de manera provisional en una carpa el mercado en la zona de la Plaza del Cristo. Y eso, sinceramente, a mí me traía por el camino de la amargura, porque son muchísimos los recoveros y las recoveras y los usuarios de este entorno, yo también lo soy. Porque no sabías qué decirle. Claro. Porque es que se le había dicho que tampoco cosas. Ha sido culpa tuya, ¿no? No, bueno, la realidad es que nosotros sabíamos que se le había dado tantas esperanzas a esta gente que al final cualquiera que fuese allí a decirles cómo estaban las cosas nos ponían la mano y nos decían, ay, ¿qué me estás contando? Pues al final, con muchísima calma, con trabajo silencioso, hemos ido dando pasos de gigante. Porque no se puede empezar nunca una casa, como bien sabes, por el tejado. Y por tanto, para hacer viable el mercado en su lugar de origen, que es en la plaza de abajo, en la plaza del adelantado, en la zona donde está el juzgado, teníamos que primero adquirir un suelo que era prioritario, porque el mercado antiguo estaba sobre el barranco de la carnicería. Hemos tenido que presentar un proyecto al Consejo Insular de Aguas, al Cabildo de Tenerife, para que diera la aceptación y los informes fuesen favorables para cambiar la canalización de ese barranco para en la superficie que estaba antiguamente el mercado, volver a edificar la recova. Pero para ello también teníamos que adquirir un solar que estaba colindante al espacio municipal, que con muchísimo trabajo hemos hecho con la propietaria, finalmente hemos adquirido hace escasamente unos meses, para que se pueda ver edificado por fin el mercado. Es decir, previamente al mercado teníamos que canalizar el barranco de la carnicería, adquirir el solar propio que colindaba con el anterior suelo de titularidad municipal, y sobre todo tener un proyecto que se adaptase a las exigencias, no solamente de los empresarios que día a día van a la recova, sino también de la clientela. Un mercado adaptado a las exigencias del siglo XXI, guardando su identidad, que era lo más importante para nosotros, porque no queremos aberraciones como las que ya se han dado en la Laguna, por ejemplo, con ese edificio, ese mamotreto que está ahí a la entrada de San Roque, que es un impacto visual que es un poco de aquella manera, ¿no? Sin desmerecer el que lo hizo, ni mucho menos, pero creo que no guarda la identidad de la Laguna. Y por tanto, nosotros creemos que tenemos que no solamente ser eficientes para dar una buena respuesta a la ciudadanía con esas peticiones históricas, sino también crear entornos donde la gente los reconozca como suyos. La Plaza del Adelantado, con la ermita de San Miguel, con la recova, con el mercado de la Laguna, será una realidad, y muy pronto estaremos ya en los trabajos de canalización del barranco, que por cierto ya hemos hecho las catas para conocer el suelo. Pero una cosa importante que nadie dice: hemos negociado también con el obispado, con la iglesia hemos topado, para que la superficie donde también estaba, Madre, ¿pero cuántos frentes abiertos había ahí? Bastante. Es que la gente tiene que tener también paciencia, y quiero que se lo expliques como alcalde, que si para un simple trámite de un papelito para hacer una pequeña reforma en casa se tarda un tiempito, imagínate para esto, ¿no? Pues justamente eso es lo que quiero trasladar. Al final, yo creo que es importante que la gente conozca todos los pasos que se han dado para que por fin los laguneros y las laguneras volvamos a tener a la entrada de la ciudad, en la ciudad baja, en la plaza baja, perdón, ese ansiado mercado de abastos, esa ansiada recova, porque
Yo estoy convencido de que la gente al final, cuando le vas con todos estos mensajes, que a veces son incluso un poco complicados confuso. Y confusos, tienes que decirle, ya estamos, tienen que verlo para creer. Sí, sí. Y hoy en día, la carta de presentación que nosotros tenemos en La Laguna en estos 4 años es de compromisos cumplidos, compromisos realizados y que se puedan... O sea, de realidades, ver, no de venta de humo. Efectivamente. Uh-huh. Mira, vamos a hablar también de las obras de las ruinas de la iglesia de San Agustín, que también han tenido retraso, pero por todo esto que hablamos de la burocracia. Porque si para un simple asfaltado, ¿cuánto se tarda en licitar una obra? La situación encima es que si nos ponemos en la situación actual, es que somos una isla, traer todo lo que viene siendo los materiales necesarios para una obra de esta envergadura es importante, el contexto geopolítico actual, todo se encarece, lo que se sacó a licitación por una cantidad de precio, luego posteriormente tiene que ser solicitado por parte de los empresarios, o en este caso de la UTE, una mejora económica para poder seguir afrontando los gastos de esta empresa, perdón, de esta obra. Pero yo estoy muy contento, ¿saben por qué? Porque recuperamos un espacio... digamos que es el centro neurálgico de la ciudad, de donde se desarrolló posteriormente toda la urbe de La Laguna, como uno de los lugares que va a ser, epicentros de la cultura dentro del casco, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una adaptación de una antigua iglesia en un espacio multifuncional, donde poder disfrutar de un concierto, donde poder disfrutar de una obra teatralizada, de poder leer de manera individual un libro o incluso ir a recorrer un espacio donde puedas estar con tus hijos y ver con cierta, alegría un entorno totalmente rehabilitado y ganado a la ciudad. Eso es lo que estamos haciendo con las ruinas de San Agustín y que pronto será un espacio nuevo dedicado a la cultura para nuestro municipio y por supuesto para toda la isla, ¿no? Alcalde, y lo complicado que será aquí levantar cualquier piedra, ¿no? En la laguna con cualquier obra. De esto estamos siendo hablando. Patrimonio, claro. Una de las circunstancias en las que nosotros también hemos tenido que, digamos, ir algo más lento en la obra de rehabilitación de las ruinas es porque, bueno, tenemos ahora mismo a estudios que se están realizando del suelo, de lo que se ha encontrado para saber de qué tipo de materiales estamos hablando y sobre todo también, bueno, porque los arqueólogos están haciendo también sus estudios y su trabajo de suelo que, bueno, que en los próximos días tendremos ya los resultados y podremos seguir avanzando en esta obra. Pero cierto es que estamos hablando de una de las ciudades que hace más de 500 años fue la primera en desarrollarse y que evidentemente siempre que levantó uno una piedra, Sandro, se puede encontrar cualquier cosa. No, pero es que textual es así, ¿no? literalmente, sí. Alcalde, ustedes se consideran transparentes, ¿no? Te lo digo un poco por la oposición que dice que no hay transparencia en La Laguna. ¿Tú qué tienes que decir a esto? Bueno, yo llevo mucho tiempo escuchando ataques furibundos de la oposición, no sé cuál es el motivo. Pero aquí son brutales, ¿eh? Sí, bueno, yo no comparto ese tipo de hacer política, mi puerta la has visto, siempre está abierta, yo suelo recibir a toda aquella persona que viene a por el despacho, si no es en un momento determinado, le digo que espere para atenderlo. No, y además tú te mueves en todos esos seis barrios, no, esos seis pueblos casi, no podríamos decir. Me gusta estar en contacto directo, yo no entiendo muy bien que la oposición actual haga justamente todo aquello que ellos criticaron durante muchísimo tiempo, pero mire, esa forma de hacer política, que no va conmigo, la respeto, hemos dado respuesta en todas aquellas acusaciones que se nos han hecho, pero yo estoy única y exclusivamente preocupado en la gestión, en darle respuestas a la gente, en solventar los problemas del día a día de la sociedad. Y yo siempre he dicho que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar o en su sitio. Y creo, sinceramente, que estamos a las puertas de unas elecciones, la ciudadanía tendrá que elegir y el trabajo que se ha hecho está ahí, frente a la confrontación y a la crispación, gestión. Gestión y gestión. Y es lo que estamos haciendo en La Laguna. ¿Qué te transmiten los vecinos? ¿Qué te hubiera gustado hacer que no has podido hacer? A lo mejor no quizás por ti, sino por otras administraciones en este caso. No, yo siempre suelo decir que me quedan muchas cosas por hacer. Porque la mente de las personas es cortoplacista. Y lo explico. Ya no nos acordamos que hasta hace escasamente un año estábamos todos con mascarilla. Correcto. O estábamos todos en casa. Correcto.
o estábamos viviendo una situación complicada porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Ya eso la gente lo olvidó. Y ahora mismo estamos en una situación en la que yo estoy en disposición de decir a la ciudadanía de La Laguna, Sandro, que el programa que nosotros firmamos para gobernar La Laguna en este último mandato, hemos cumplido el 80%. 80% y está ahí. Hay una aplicación. Y eso es demostrable, además. Eso se demuestra. Hay una aplicación que hemos trasladado a la ciudadanía hace escasamente una semana, donde hemos demostrado con hechos fehacientes, con pruebas. O sea, pueden entrar en el móvil y verlo. Y ves perfectamente. ¿Cómo la buscamos? La aplicación es el 80% de los compromisos adquiridos de La Laguna en la página, mi página, el alcalde Luis Geray, donde directamente vas a la aplicación y ves distrito por distrito todos y cada uno de los puntos que se han desarrollado y todas las acciones que hemos ejecutado en este mandato. Y es importante porque para mí, sobre todo, trasladar el mensaje a la ciudadanía de hemos hecho esto con una situación muy complicada. Sí. Imagínense ustedes en el momento en el que el viento nos venga de cola, podamos abrir nuestras alas y desarrollar todo aquello que entendemos que aún queda por hacer. Que puede ser ahora el momento, ¿no? Pero por supuesto que sí. Yo estoy convencido de que la ciudadanía no solamente ha recibido ese mensaje en positivo. Una de las cosas por las cuales me presento nuevamente al alcalde, Sandro, es porque la recepción del mensaje de la gente, la cercanía con la gente, me ha hecho reflexionar muy mucho y saber que me siento querido por el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Y eso también te impulsa, ¿no? Te da ese empuje para volver a presentarte un municipio como San Cristóbal de La Laguna. Pero volviendo a lo de antes, es importante que cuando uno quiere volver a revalidar el puesto de alcalde, diga a la ciudadanía que ha hecho, pero todavía, también aquello que no se ha podido desarrollar. Por eso digo que si en una situación compleja hemos desarrollado el 80% de nuestro compromiso con La Laguna, estoy convencido de que a partir de 2023, pues soy una persona optimista y positiva por naturaleza, tendremos un mandato de, espero que lo normal, no con tantas pesadillas que hemos vivido, en donde podamos desarrollar con creces no solamente el 100%, sino aún más proyectos que son necesarios, que son demandas desde hace muchísimo tiempo de este municipio. Bueno, ahora que te está viendo todo el mundo en la isla, pero sobre todo en la Laguna, ¿qué le tienes que decir a los habitantes de La Laguna? Bueno, yo le digo a los habitantes de La Laguna, siempre que soy un alcalde que quiere vivir en el infierno para hacer que sus ciudadanos vivan en el paraíso. No, lo digo, y no es una frase hecha, es una realidad. Yo sé que a veces es complicado llevar un ayuntamiento como este, porque son muchísimas las... Muchos frentes abiertos. Muchos frentes abiertos, cuestiones que te encuentras. Pero, sobre todo, el dar un mensaje a la gente de que se puede conseguir todo aquello que uno se ponga como meta es importante. Y que La Laguna tiene un futuro maravilloso, pero tiene un presente fantástico. Y ese presente se está viendo reflejado en todos aquellos de los proyectos que hemos hablado en el día de hoy, pero muchos que también son demandas necesarias y que vamos a impulsar en el próximo mandato. Por tanto, lo que le digo a la ciudadanía de La Laguna es que si hemos llegado hasta aquí con todas estas dificultades, imagínense ustedes si nos dan la oportunidad de continuar a partir del día 28 de mayo. ¿Te hubiera gustado tener otro tipo de oposición, a lo mejor más constructiva en este caso? Yo no me suelo preguntar mucho por la oposición. Me suelo preguntar por aquello que yo sí puedo, digamos, desarrollar y controlar políticamente, ¿no? Y por eso creo que es importante que la ciudadanía entienda el mensaje. Yo quiero gobernar, si puede ser, este municipio en solitario. Y si no, que se sumen esos pactos de progreso que son tan necesarios para el desarrollo de la ciudad. Pero yo respeto total y absoluto a aquel que quiera tener otra forma de hacer política. No la comparto, evidentemente. Creo que no va a ninguna parte. A las pruebas me remito. En la realidad actual de La Laguna, el actual gobierno ha sido bastante eficiente y sobre todo eficaz a la hora de responder todas esas demandas de la ciudadanía. Alcalde, ha sido un placer. Gracias por recibirnos. Un placer enorme para mí y saben que esta es su casa para cuando quieran. Un abrazo.